¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de Málaga TV. Comenzamos semana y lo hacemos pues con los temas, repasando los temas principales de la actualidad nacional, regional y también local. Hoy además vamos a hacer posible esta tertulia de Málaga TV con los siguientes colaboradores: Mariby Romero, Rosa Galindo y Antonio González. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Diego. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Encantado de estar ¿Qué contigo, tal? La estrella, hemos empezado Bueno, hoy tenemos una tertulia bastante intensa porque hay muchos temas que tocar, pero también siempre queremos invitar a nuestra audiencia, a nuestros espectadores, a que participéis desde casa aportando vuestro punto de vista sobre los temas que vamos a ir aquí tratando. Teléfonos de participación, bueno, las líneas habituales, 951 150010 o el otro teléfono, 951 150010. 11. Esas líneas están ya abiertas para que vosotros vayáis opinando sobre cada uno de los asuntos que vamos a ir tratando en nuestra tertulia esta semana de Málaga TV, del magazine de PTV. Y vamos a comenzar por uno de los temas que está pues, suscitando más noticias en estos últimos días, que es el adelanto electoral de Cataluña. Será el 12 de mayo la próxima cita para los catalanes con las urnas y hoy en noticia pues, los resultados de un sondeo de una encuesta realizada por NC Report para el diario La Razón. Según esta encuesta, pues Puigdemont adelantaría a Esquerra en esas próximas elecciones anticipadas del 12 de mayo. Ganaría las elecciones el Partido Socialista, el PSC, ganaría los comicios con entre 36 y 37 escaños, lo que supondría una subida de 300.000 votos y 3 o 4 diputados más en el Parlamento. El objetivo de Pedro Sánchez era que la victoria de su candidato, el exministro Illa, pues sirviera para reforzar esa idea del argumentario del gobierno que vincula la recién aprobada ley de amnistía con una nueva etapa de reconciliación y de superación de la confrontación pues, que en estos últimos años pues, ha imperado en Cataluña. El segundo lugar, según esa encuesta, pues no sería para Esquerra, sino para Junts per Catalunya, que obtendría entre 32 y 33 escaños. Y luego ya, pues el tercer partido más votado sería Esquerra. Bueno, ¿qué os parece primero el adelanto electoral, Mariby? ¿Era algo previsible? ¿Ha sido una sorpresa como realmente pues, se nos ha vendido? Bueno, yo creo que estaba todo escrito en el guión. Esa es mi opinión, vamos, Sí. viéndolo un poco desde fuera como ciudadana, ¿no? Sí. Creo que estaba todo escrito, que primero era la investidura de Sánchez y a continuación la aprobación de la ley de amnistía. Ahora estamos pendientes todos, ¿no? De saber si el jueves Puigdemont dice si se presenta o no. En Francia, ¿no? Si Habrá se cumplido los presenta, cambios pues de la puede, frontera. parece, pues que he leído en varias webs que parece que puede venir aquí para que lo detengan y forme parte de la campaña, en fin, todo como muy teatral. Yo espero que las elecciones, a mí me gustan las elecciones, son la fiesta de la democracia, ¿no? Que se celebren con la mayor normalidad posible, que los catalanes digan lo que quieren, para eso están las urnas. Y bueno, se te ha olvidado comentar que en esa encuesta, aunque es verdad que no saca suficiente número de Sí. diputados, pero la fuerza política que más sube es el Partido Popular. Lograría entre 12 y 13 diputados y Sí, efectivamente es la fuerza política que más sube. crecería hasta 10 escaños. Sí, con el apunte que hago ahora, ¿no? De la posibilidad de que Inés Arrimadas, que ya ganó las elecciones en Cataluña, no gobernó porque Sí, no dio el cierto. paso de formar gobierno, pues pasa a formar parte de las listas del Partido Popular, como es lo, vamos, lo lógico. Se le va a hacer, creo que se le va a hacer ese ofrecimiento y yo creo que podríamos obtener más de lo que esa Sí. encuesta está diciendo el Partido Popular, ¿no? Fíjate, Mariby, tú dices que crees que todo esto estaba guionizado, que no ha sido tal sorpresa como la que se nos ha vendido. De hecho, bueno, no sé, a mí me llama la atención, no sé qué opináis Antonio y Rosa, que un proyecto, un complejo, creo que el complejo Hard Rock o algo así me parece que era, ¿no? En Salou, junto a PortAventura, haya sido como el detonante por no poder aprobar ese proyecto para adelantar las elecciones, porque no se han No, puesto de acuerdo no. en sacar ese proyecto, creo que un complejo hotelero o de ocio o algo así. Bueno, yo creo que estamos en un momento político bastante inestable y si hablamos de Cataluña, pues es un foco donde se lleva mirando demasiado tiempo y poniendo la lupa demasiado tiempo. El hecho de de que salte justamente en ese momento o que se aproveche de alguna manera ese adelanto electoral en base a ese proyecto, yo no termino de verlo así.
francamente no termino de verlo así. Lo que sí espero abiertamente es que emprendamos un camino de diálogo de verdad con respecto a la política territorial, que me parece tremendamente importante para todos los españoles y las españolas, para si esté el gobierno que esté, evidentemente yo prefiero que haya gobernando el gobierno que está ahora, un gobierno de izquierda, pero creo que es básicamente importante el hecho de que se emprenda un camino de diálogo. Y creo que más allá de todo es lo que está pidiendo la gente, que se emprenda un camino de diálogo, porque el conflicto territorial, más tarde o más temprano, tenemos que acabar con él, tenemos que meterle mano. Ojalá pues no recurramos a las performances para hacer política y hagamos política de forma seria. Uh-huh. Con respecto a la subida del Partido Popular, pues bueno, habrá que ver también en los comicios, también nos están dando bastantes sorpresas las encuestas. Sí. Esta encuesta dice que Vox bajaría en 2 diputados. Pero digo que también nos están dando bastante sorpresas las encuestas. Sí. Y bueno, Ciudadanos, francamente no creo que juegue ya mucho en los escenarios políticos, como mucho que pueda rascar, así como algo residual, algún escaño. Uh-huh. Pero francamente no creo que Ciudadanos juegue ya mucho en el panorama político. Ha sido ya un partido que se ha ido diluyendo y que ha dejado de tener relevancia. El adelanto electoral en Cataluña también implica que los presupuestos a nivel nacional no vayan a salir adelante, con lo cual hay que continuar prorrogar los presupuestos de 2023. ¿Eso qué repercusión puede tener en el día a día del ciudadano, en los grandes proyectos que a lo mejor se quieren en un momento dado sacar adelante y no se puede porque no hay presupuestos nuevos? Te contesto a esa pregunta, digo, tampoco va a afectar en exceso porque eran unos presupuestos del gobierno de coalición que va a seguir gobernando, con lo cual va a haber una línea continuista. A mí realmente, y discrepo de Mariví, me ha sorprendido este adelanto electoral en Cataluña. Yo no entiendo, me cuesta creer que estuviera guionizado porque parecía que los presupuestos de Esquerra, del gobierno en minoría que está actualmente al frente de la Generalitat, iban a ser aprobados en el Parlamento con el apoyo de los socialistas de Cataluña y con el apoyo de los comunes. Entonces, que no hayan llegado a un entendimiento, la verdad es que me sorprende. Y más cuando la ministra María Jesús Montero había anunciado que ya se estaba trabajando en los presupuestos del 2024. El presidente Sánchez ya se ha curado en salud y ha dicho, bueno, si se tienen que prorrogar, que se prorroguen y trabajaremos para los presupuestos del año 2025. Claro, pero los comunes no han dado el apoyo a sacar adelante esos presupuestos en Cataluña y por eso se adelantan las elecciones, porque uno de los puntos parece más polémico es un complejo que se quiere hacer, y digo yo, un complejo, ¿qué importancia tiene ese complejo para que se adelante una elección autonómica? O para que no afecte a toda España que no haya presupuestos generales del Estado, ¿no? Por eso a mí realmente me ha sorprendido. De la encuesta de La Razón sí se saca una conclusión, es decir, que las fuerzas progresistas de izquierda dominan el Parlamento. El Parlamento, lo que pasa es que no se va a formar un gobierno en clave de derecha o de izquierda, porque es muy complejo. Están en clave secesionista. Ya ocurrió, Mariví lo ha apuntado, ganó Inés Arrimadas con Ciudadanos, no pudo conformar gobierno, ni siquiera lo intentó. Illa, hace 4 años, Salvador Illa, también al frente del PSC, dio la campanada y ganó las elecciones y se pusieron de acuerdo Esquerra y Junts para conformar un gobierno independentista, que luego han salido como el rosario de la aurora. Junts abandonó el gobierno y ha estado Pere Aragonés con Esquerra al frente del Ejecutivo de Cataluña. Y le pasa factura porque Esquerra pierde 2 escaños y es adelantado por Junts, ¿no? Entonces no sabemos si Salvador Illa podrá conformar un gobierno, si es cierto que el mensaje es el que ha expuesto Rosa, hay que apostar por el diálogo, por la reconciliación, por lograr la unidad de Cataluña y superar estos 10 años del procés que ha sido muy negativa para la sociedad, muy negativo para la sociedad catalana y para la vida política en Cataluña. Lo que sucede, mi opinión, voy a darla, estamos aquí para eso, es que el independentismo catalán no tiene fin en sus reivindicaciones, es mi opinión, mi visión. Entonces yo creo que van a ir siempre a más, no van a cesar. Es decir, nunca van a estar satisfechos con las concesiones. Dicho esto, se ha puesto de manifiesto ahora, pues como una minoría, porque es una minoría en España, eso tenemos que tenerlo claro, paraliza
la herramienta más importante para poder gobernar, que son unos presupuestos generales del Estado, ¿no? No sé si los ciudadanos que nos están viendo saben, ahora me va a decir Antonio, el PP también ha gobernado con presupuestos. Con presupuestos prorrogados, ¿verdad? Es que me lo he dicho esta mañana. Es que ese argumento es muy fácil de rebatir. Bueno, pero yo quiero dar mi opinión. No criticas al Partido Socialista, pero es que vosotros no habéis criticado en el pasado. No, pero es que yo quiero dar mi opinión. Yo quiero dar mi opinión. Y mi opinión es que, vale, está claro que también se ha hecho y lo ha hecho mi partido, lo digo así, pero un presupuesto prorrogado es un presupuesto con unas limitaciones. Y en este momento España no está para limitaciones, en mi opinión. Bueno, creo que Europa no está para limitaciones, España mucho menos. Ahora, hoy vamos a tocar temas muy importantes, sí, como la vivienda, exacto. Uh-huh. Entonces, creo que no estamos para limitaciones. Y un presupuesto prorrogado en este momento supone limitaciones. Y ha sido, ojo, frenado y paralizado por una minoría en del país, que allí puede ser significar. Ahora lo vamos a ver en las elecciones catalanas. ¿Qué peso tiene ahora el independentismo? Porque cuando sucedió todo, tenían un peso. Pues luego eso, en mi opinión, y tengo amigos que viven allí, ha venido un poco a menos. Ahora vamos a ver en las elecciones qué peso tiene el independentismo. Oye, brevemente, Rosa, y luego Antonio, y ya terminamos con este tema. Vamos, brevemente, recordar que el independentismo ha sido de derecha. Y recordar también que cuando se inició todo este conflicto territorial al que se le puso la lupa de manera muy intencionada, en Cataluña la mayoría de la gente no era independentista. Se le ha dado de comer a un monstruo y eso es lo que tenemos. Y precisamente es la gente de derecha la que le ha dado de comer a un monstruo, en mi opinión. Antonio. Sí, no, solo apuntarle a Mariví que los presupuestos del último ejecutivo de Rajoy fueron prorrogados 4 veces. Y si hay un acto de generosidad, otros partidos en el Congreso, como el Partido Popular, podría ayudar al Gobierno a que salieran los presupuestos del año 2000-2024. Y luego también puntualizar que el Partido Popular sube considerablemente. Es cierto que en las últimas elecciones sufrieron un batacazo, solo sacaron 3 diputados, pero es que ahora se presentaría, parece que se va a fraguar una coalición o Ciudadanos se va a integrar en el PP y Ciudadanos sí tenía 6 diputados en el Parlamento, ¿no? Mariví, bueno, lo ha apuntado también. Sí, bueno, y ojo, hombre, y la... A Inés Arrimadas. Claro, con la figura de Inés Arrimadas, que insisto, ya ganó allí las elecciones una vez por mayoría simple. Sí. No. Para mi gusto, ella debería de haber tratado de formar gobierno, ni lo intentó. Yeah. Esa es mi opinión. Porque además, cuando le dan una oportunidad, y lo digo así, de a una mujer, tiene que agotar todas las posibilidades. Vamos a ver, compañeras, no, pero es que no daban los números. Bueno, pero es vamos a ver. Tú lo intentas, pero no daban los números. Oye, pero debería de haberlo intentado. Verdad, no daban los números, de cara a los votantes que sacó mayoría simple. Ojo, también la sacó Salvadorilla y bueno, tampoco... Bueno, dicho esto, creo que si viene Inés Arrimadas con el Partido Popular, creo que esos 11 escaños pueden aumentar un poco más. De todas formas, yo creo, y tenemos que pasar a otro tema, pero tengo la sensación, corregidme si me equivoco, que también Inés Arrimadas en su momento también defraudó a muchos votantes que tuvo cuando no se quedó en la oposición y se fue para Madrid. Sí, Ciudadanos ha defraudado tanto que se ha quedado ya como un partido muy residual. Y fíjate que tenía mucha valía, bueno, y que tiene, que verá, que sí, bueno, le deseamos lo mejor, pero yo creo que en ese momento quizá hubo gente que la votó y que le chocó que al final dijera, mira, te vas de Cataluña y te vas a Madrid. Pero bueno, Diego, solo un inciso. Hay líderes de Ciudadanos de Cataluña que ya han recalado en el Partido Popular. Sí, ahí se veían las imágenes, Lorena Roldán. En todos los lugares, en todos los territorios, aquí mismo en Málaga, tenemos gente ya. Fin de semana catastrófico para la violencia de género, dramático, y bueno, tenemos varios titulares que son, pues escalofriantes, porque no hay otra manera de calificarlo, desde luego. Un hombre mata a tiros a su exmujer delante de su hija en plena calle en Pizarra, aquí en la provincia de Málaga, en el Valle del Guadalhorce. La pareja, con 2 hijos en común, llevaba una década separada y ahora la mujer había iniciado los trámites del divorcio. Gracia, una vecina de 49 años de este municipio, de Pizarra, se ha convertido este pasado domingo, en la 6ª víctima mortal por violencia machista en España en lo que va de 2024. Su exmarido de 52 años... del que llevaba una década separada, como hemos dicho, la mató a tiros en plena calle en presencia de la hija de ambos cuando regresaban de un cumpleaños. La pareja tenía 2 hijos en común, de 16 y 23 años. A esta noticia hay que sumar una agresión
a su expareja en Rincón de la Victoria, dice, agrede a su expareja en Rincón de la Victoria y mata a golpes al perro de ambos. Sumamos, golpea la puerta hasta desencajarla y amenaza a su expareja en presencia de sus dos hijas en Málaga. La policía local localizó al detenido, que se había saltado una orden de alejamiento circulando en una furgoneta con signos evidentes de embriaguez. Y otra noticia también horrible en torno a la violencia machista. Un padre mata esta pasada madrugada con veneno a sus hijas de 2 y 4 años y se suicida en un cortijo de Almería. Además, el hombre estaba en proceso de separación de la madre de las pequeñas, que se encontraba dentro del sistema de Biogen. Yo aquí pregunto, una víctima que está en el sistema Biogen, que entiendo que esto es algo que ya hay bastantes datos y bastantes episodios violentos, ¿cómo puede ser que ese padre estuviera en una casa con sus dos hijos pequeños? Bueno, vamos a ver, está claro que aquí está fallando el sistema, lo digo así, ¿eh? No le echo la culpa a ningún partido político. Esta mañana, insistido, lo digo hoy aquí otra vez, o nos unimos todos de verdad para acabar con esto, que es una... Esto es peor, lo digo así, ¿eh? Que es que estamos llegando a las cifras del terrorismo de... Ya se le puede llamar terrorismo. No, machista. Es terrorismo. Es terrorismo machista. Dicho esto, hay que endurecer el código penal, pero lo digo así, y adoptar medidas más drásticas, más como tienen en el Reino Unido, sin miedo. A ver, en las comunidades de propietarios en el Reino Unido, en los tablones de anuncios cuelgan a las listas de maltratadores con las fotos del barrio. Hay que señalarlos, hay que ir más allá, endurecer las penas. Y después, otra cosa muy importante, si está fallando el sistema, habrá que modificar el sistema, ¿no? Porque mira el tema de Almería, que es violencia vicaria. Sí, sí, o sea, ha matado a las niñas, porque estaba también en proceso de tal. Bueno, el de Pizarra ya, que también quiero decir desde aquí para todas las mujeres que nos estén viendo, por favor, hay que volver a repetir, no tengáis miedo. Esta chica que ha muerto en Pizarra, que estaba en trámite de separación, habría recibido, bueno, ahora se sabrá en la investigación, sí. Hombre, 10 años ya separada, y esta mañana todavía tengo que escuchar y leer que decían en alguno, bueno, lo dejo ahí. Sí. Oye, ¿venía de fiesta? ¿Perdona? Que si venía de fiesta, después Ana aclaró que era un cumpleaños, y si ella venía de fiesta, ¿qué derecho hay a quitarle la vida a una mujer a bocajarro con una? Es que me pongo, bueno, claro. Que no, no, si venía bueno, de fiesta, lógico, perdona, de la gana, claro. Como de si quiere venir, de como si quiere venir a las 5 de la mañana y hacer, es que me ha recordado esta mañana, he leído comentarios en las redes sociales del machismo más retrógrado de la manada, lo digo así, sí, 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 sí. Y me da, y hay que decirlo en los medios, y te agradezco, digo, que hayas sacado el tema, porque habrá muchas mujeres que estén aguantando y calladas, porque las chicas... Pero muchas, Mariví, muchas. Y por favor, deciros que no estáis solas, que afortunadamente ya hay mecanismos que fallan, se sabe, pero ya hay mecanismos que no están solas, que no es como en la época de mi madre, que estaban calladas, asustadas. Lo de Pizarra es un síntoma de que hay muchas mujeres que están todavía calladas. Y quiero desde aquí hacer un llamamiento para pedir, por favor, que no tengan miedo, que den el paso, que hay muchos mecanismos para contarlo y que se activen al menos unas mínimas medidas. Y a las medidas de protección que han fallado, pues, lógicamente, hay que revisar todo eso. Porque lo de Almería es tremendo también. Vamos. Rosa. Bueno, evidente, antes de nada, pues... mandar un abrazo grande a la familia de las mujeres que han sido asesinadas y de esos niños, ¿no? que tiene también su nombre, que bien, creo que Maribel ha comentado también, violencia vicaria. El tema es que el sistema falla, pero el sistema falla porque no hay recursos suficientes. Eso está claro. El mismo Biogen, yo tuve la oportunidad de... hace unos años, de sentarme con ellos, con Biogen, y me consta de que hacen un trabajo estupendo, pero a falta de recursos. Cuando un policía tiene a su cargo, un policía o una policía tiene a su cargo la protección de 25 mujeres, pues es inviable. Entonces, por un lado, yo creo que hay que llamarle a las cosas por su nombre, eso ya se ha convertido
en terrorismo machista, sí. Lo decimos muchas veces, si en lugar de ser mujeres llegan ya. Ser hombres, no. Sería ya estaríamos hablando ya en otros términos. Es cierto que, por un lado, hay que ampliar los recursos de protección a esas mujeres y hay que dotar a las mujeres de recursos para que sean capaces de denunciar, porque es muy fácil desde fuera decir, es que hay que denunciar, y es que hay que denunciar. A mí me gustaría plantear una pregunta, a ver si me podéis responder, sí. Antonio, Mariví o Rosa. Para que una mujer que sea víctima de violencia machista entre dentro del sistema Biogen, ¿qué características se deben de reunir en ese caso? Claro, tiene que haber una denuncia previa y un peligro demostrado, un peligro grande demostrado. No cualquier mujer entra tampoco ahí. En el sistema. Vale, Biogen. Pues entonces ahora añado a esa pregunta lo siguiente, que es una mujer que estaba en el sistema Biogen, ¿consideraríais vosotros un disparate el que ese padre no tenga acceso a quedarse solo con sus hijos? Bueno, efectivamente, algo está fallando. Yo creo, para empezar... Porque para no te digo que no lo pueda ver, pero a lo mejor en un punto de encuentro familiar... Yo soy muy drástica para eso, porque mucha gente... Hay que diferenciar entre que un maltratador maltrate a su mujer, no quiere decir que sea mal padre, no, perdona. Violento, alguien que maltrata a la madre de sus hijos, yo soy como ella, es mal padre, pero a ese padre hasta que no demuestre, y yo no soy de las que pienso, venga, vamos a crucificarlo para toda la vida, sí. Yo soy de las que piensa, las que cree firmemente en la reinserción y que todo el mundo tiene que tener una oportunidad de reinserción y de recuperarse y bueno, lo que ya sabemos, y para eso está nuestro Código Civil y nuestra Constitución casi la coge, pero un maltratador no es buen padre. Y luego termino y ya... Sí, Antonio, sí. Por favor. Sí. Bueno, quería terminar porque... Sí, digo... Quería hablar también de que no podemos hablar alegremente y... oye, la mujer hay que denunciar, claro, animamos a que denuncie, pero es que no sabemos, no tenemos ni idea, yo que estoy en contacto con muchas mujeres afectadas por la vivienda, no tenemos idea de la de mujeres que hay en situación que no tienen vivienda y están aguantando a maltratadores porque no tienen dónde ir. Entonces habrá que habilitar condiciones para que esas mujeres puedan denunciar. Bueno, es que hay muchas parejas, perdona Rosa, que claro. Antonio, me voy a colar. Hay muchas parejas que hoy día ya no están juntos, están conviviendo por el problema de la vivienda. Claro. No se pueden separar. Entonces, eso que provoca, como ha dicho Rosa, que provoca muchas situaciones, por desgracia, de tener que aguantar de verdad. Pues yo te voy a pedir un poquito de paciencia porque vamos a atender una llamada y te damos la palabra a ti, ¿vale? Venga, llamada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Me alegro mucho de veros, soy Conchita. Conchita, bienvenida. Bueno, hoy me viene muy bien el asunto. Primero porque las mujeres, cuando ven a estos señores, que las mujeres ya no son las tontas de mi tiempo, porque yo era tonta perdida, tengo 85 años y ya usted sí era tonta. Bueno, que hoy las mujeres conocen muy bien a los hombres, están de noche por ahí con ellos, no ven el sistema, su forma y su deseo de presentarse, de ir, venir y de estar y no estar. Me parece que los conocen mejor que nosotras. Bueno, eso lo primero. Lo segundo, estas mujeres, en el primer momento que hacen lo mínimo a denunciarlo, y se ha acabado. Oiga usted se está pasando, o tú te estás pasando, según sea la amistad que esta persona lleven con, si es su marido, su novio, lo que sea. Y decirle, hasta aquí hemos llegado, guapo. ¿Eh? Pero en el primer momento, ¿no? Que le dejan un día, otro día, pues a lo mejor confía, pues mire usted, no. Eso es lo primero. Lo segundo, les quiero decir, porque aquí tenemos otro problema que parece que las personas, llamo de Andalucía o de Málaga, yo hablo de Málaga. Con estos pisos de alquiler, yo tengo una señora que tiene, no sé si son 80 o no sé cuánto, alquila un piso turístico por 4 años. ¿Qué quiere esta señora? Que yo tengo 85, que yo me muera porque este piso de al lado que casi está, lindando con el mío. Resulta el ascensor, cuando vienen estos señores, lógico, vienen de su fiesta, de eso, no es que sean un escándalo, no. Pero me parece a mí que los pisos turísticos los debe de quitar, señor alcalde, ya. Porque Málaga da la casualidad que tiene muy buenos hoteles, así que se vaya la gente a los hoteles. Porque esta señora dueña del piso ha tenido la poca vergüenza, y lo digo así a ver si me estuviera escuchando, usted no tiene respeto a mí. ¿Sabe usted por qué? Porque usted ha cogido 4 años de dinero del alquiler de ese piso. ¿Y sabe usted
quién están fastidiándole la vida a mí que tengo 85 años. ¿Usted no se le cae la cara de vergüenza? Bueno, ¿eh? Conchita, veo de luego que tienes un problema y que estás indignada. Sí, pero muy indignada porque, oiga, usted, esta señora ha cogido 4 años de alquiler y a la que están fastidiándole la vida es a la que está al lado, que vive, que es su piso, que le costó mucho trabajo a su marido trabajando y a mí para comprarlo. Entonces esta señora lo que tiene que hacer es respetar. Y el ayuntamiento, el alcalde, quita esto de tajo. Bueno, porque sabe usted que Andalucía y Málaga tienen muchos hoteles muy bonitos y mucha costa del sol muy bonita. Así que se vayan los turistas a los pisos que están hechos para eso, que son los hoteles. Pues Conchi, ¿no le parece a usted? Conchita, ¿eh? Yo he escuchado tu opinión en ambos temas que has tocado. Y te agradecemos el que veas el programa y que muchas nos sigas gracias. Cada semana. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, Conchita. El señor alcalde, tome nota de esto, que quite los pisos de turismo ya, que ya estamos hartos muchas personas de aguantar estas cosas. Pues seguro que le llega tu mensaje, Conchita. Un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, madre. Buenas adiós, tardes. Un beso para todos. Adiós. Hasta luego, Antonio. Mira, en primer lugar, un beso para Conchita, que ya hacía tiempo que no la oíamos. Y siempre es agradable contar con ella en el programa. Y respondiendo a la segunda pregunta que planteaba Conchita, la solución sería que en una reunión de junta de propietarios vosotros acordarais establecer una limitación a los pisos turísticos. Yo lo sé porque en el inmueble donde vive mi madre se ha hecho, en ese bloque, se eleva a escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad de cada una de las fincas. Pero una pregunta, Antonio, cuando el piso está registrado ya como alquiler turístico, con efecto retroactivo, no se puede hacer. Ya no se puede hacer. ¿Se puede evitar que lleguen más pisos, que se instalen más pisos? Es que en el bloque de mi madre hay 2 pisos turísticos y eso es una auténtica pesadilla. Entiendo, porque claro, ruido de fiesta, maletas también. Vienen con otro chip. No, ellos no respetan que hay gente que trabaja, personas mayores, niños pequeños, que tienen que madrugar. Es comprensible la molestia que origina y que el vecino, pues claro, dice... Entonces, pues no puedo descansar. Conchita tiene toda la razón. Debería tratarse de edificios donde todo fuera pisos turísticos o que tuvieran un acceso independientemente de lo que es el portal, ¿no? De comunitario. Para no ensuciar las zonas comunes ni los ruidos. Sí. Y con relación al tema de la violencia machista, es que, Diego, me he quedado impactado por todas las noticias porque se ha sucedido una tras otra. El caso de Pizarra, el de Almería... Es evidente que aquí el sistema falla. Yo conozco a policías que trabajan en Biogen, la verdad es que llevan a cabo una labor encomiable, siempre están pendientes de esas mujeres maltratadas. Es cierto de que no pueden tener un contacto directo con ella todos los días, pero la llaman por teléfono y se adoptan una serie de medidas. Sí coincido con lo que dice Rosa. En muchos casos es muy fácil decir, hay que denunciar. Nosotros animamos a que se denuncie todo ese tipo de comportamiento, de violencia machista hacia las mujeres por parte de sus parejas. Pero en muchos casos se tiene que aportar una solución habitacional. Hay que sacar a la mujer de ese infierno. Y, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con lo que dicen tanto Maribí como Rosa, que un maltratador no es un buen padre. Totalmente. Y si ejerce violencia sobre su pareja, es posible que en un futuro también lo haga sobre los hijos. Bueno. Estamos hablando ya de violencia vicaria. Entonces, una solución sería tener contacto con los hijos, con algún sistema de control, como tú has expuesto. Es que es tremendo. Y luego lo que no comparto... que porque la mujer viniera de fiesta ya se va a justificar este tipo de asesinato. La mujer puede venir de donde le dé la gana. En este caso venía de un cumpleaños. Y además, lo que siempre decimos, no merece la pena ni siquiera hacerse eco. Hay que recordar estas cosas porque escucho por ahí, no, ya no hay que hacer. Eso ya todo el mundo lo tiene asumido y no sabes, no. No, no, no. Y en el caso de Pizarra... Más información, más puntos violeta, más labor... de los medios de comunicación, de prevención. Y ojo, estoy de acuerdo con Rosa. Y he llevado violencia de género en el Ayuntamiento de Málaga. Un hombre que maltrata a la madre de sus hijos... No es buen padre. No es buen padre ni tampoco. Ni es buena persona. Con esto no estoy condenado, ojo. Pero sí se deberían tomar determinadas precauciones. Yo monté en Málaga el punto de encuentro familiar. Pero me lo monté porque el poder, digamos, judicial no tenía un lugar para que se produjeran las visitas controladas. Estamos hablando ya de casos de indicios de abusos sexuales a niños, ¿no?, a menores. Mucho más uso de los puntos de encuentro para evitar las cosas
lo que ha sucedido en Almería. Quiero saludar desde aquí a Conchita, que hoy, hoy, menos mal que no me ha librado. Hoy me he librado de... Pero sí le quiero comentar a ella, para que ella lo sepa, aparte de lo que ha comentado Antonio, que es muy bueno que lo sepa Conchita, porque en su comunidad de propietarios pueden hablar del tema, que a raíz del decreto que se ha aprobado, o que ha publicado en la Junta de Andalucía, ahora ya cada ayuntamiento, el de Málaga lo va a hacer, que ha dicho, ha pedido que se le traslade a Paco de la Torre, yo lo haré con gusto, para eso estoy aquí también, para trasladarle a él pues, lo que los vecinos piden, ¿no? Que cada ayuntamiento va a regular las zonas que están saturadas de alquiler turístico. No sé dónde vive Conchita, pero va a haber una regulación, incluso ya el alcalde ha hablado de una tasa también, como hay en otros municipios, y va a desarrollarse el decreto que ha aprobado la Junta de Andalucía. Que la zona centro y los barrios aledaños hayan proliferado bueno, pisos Almendra, turísticos no, hay más como pisos turísticos que vecinos y vecinas censadas. Ahí para mostrar un botón, no hay más, no hay que darle más aquí vuelta. Aquí mismo muchos locales están reconvertiendo los locales ya, ojo, es que estamos perdiendo hacer es la ventana y la puerta. Sí, el local ponen una ventana y una puerta, local. Piso turístico. Leí el otro día... Si puedo mencionar otro medio, Diego. Sí, sí, sí. En Diario Sur, bueno, salía en portada, no sé si lo visteis. El 95% de las personas que tienen en Málaga un alquiler turístico no son grandes empresas. Son familias, digamos, individuales. Me llamó la atención. Sí. Es decir, que creo que esto es una realidad que ha llegado para quedarse, no es una moda, mucho menos, y tiene que regularse. Oye, pues hablando de turismo... Yo sobre esa encuesta, si vamos a hablar ahora, después lo comento, porque ahí quiero dar mi punto de vista también. Os voy a pedir, por favor, también un poquito más de brevedad, porque tenemos todavía muchos temas que tocar, y vamos con el tercer tema de la tarde, piscina y sequía. La Junta de Andalucía ya ha anunciado pues, un decreto en el que se va a prohibir el llenado de piscinas este verano, salvo que lloviese mucho pues, durante los próximos meses, que tampoco es que... las tengamos todas con nosotros, ¿no? Sería difícil que en los próximos meses llueva tanto como para que esto pues se pueda echar marcha atrás. El caso es que las únicas piscinas que van a poder utilizarse pues serán las piscinas municipales, las piscinas de los establecimientos hoteleros y las piscinas terapéuticas de clubes deportivos, pero las piscinas particulares de casas, vamos a decir, individuales particulares y las piscinas comunitarias no van a poder utilizarse este verano. Y esto, pues, bueno, hay quien lo entiende y otras personas, pues, que le ha suscitado, pues, un poco de malestar, ¿no? Bueno, es que yo creo es una medida, vamos a ver, es una medida dolorosa. Es decir, si yo en mi comunidad tenemos piscina, pero sabemos que hay una etapa prolongada de sequía, lógicamente, pues, no se llenará. Pues, en lugar de bañarte en la piscina, vas a la playa. Los detractores de esta medida, yo creo que, a ver, todos somos conscientes de la enorme sequía que estamos sufriendo y lo dramático que está resultando ya... esta sequía. Pero claro, hay gente que no entiende que hoteles sí y comunidades no, porque en hoteles es verdad que bueno, el turismo, el empleo, pero también las comunidades de propietarios, muchas tienen vigilantes socorristas, que no van a ser contratados y se creen. Pero no es lo mismo. No, te decía, digo que no es lo mismo. Yo en el caso de establecimientos hoteleros sí lo veo justificado por los empleos, por el mantenimiento del empleo y porque el hecho de tener piscina es un reclamo turístico para que vengan más usuarios a ese establecimiento hotelero, ¿no? Entonces, en ese caso, para salvaguardar los empleos, tú lo has dicho, pues estaría justificado. En yo el resto de casos, creo, no. Yo es que creo, francamente, que una piscina en un hotel... Yo, evidentemente, no estoy de acuerdo en que se llenen las piscinas de los hoteles ni las piscinas privadas en este momento. Creo que tenemos que ser consecuentes por el momento en el que estamos pasando. Hasta hace 4 días estábamos viendo de desembolsar un dineral de dinero público para que nos trajeran contenedores de agua, porque ni siquiera peligraba hasta el agua potable. Yo creo que la persona que viene de turismo a la Costa del Sol viene buscando sol y playa. Y playa tenemos de sobra, y sol tenemos con avaricia. Que si un año o una etapa no se llenan las piscinas de los hoteles, no pasa nada. Creo que tenemos que ser responsables y consecuentes. Que se llenen las piscinas municipales, por supuesto, muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que aparte las temperaturas han subido y cuando nos metemos en esos pueblos del interior de la provincia de Málaga, es un alivio, esas pues piscinas son evidentemente alivio, claro. No solamente hay que mirarlo en términos de ocio, que también, oye, que el ocio es un derecho como todo, pero también el hecho de que pueda haber un refresco, de que uno se pueda refrescar. Pero creo que tenemos que ser consecuentes por el momento en el que estamos pasando y
y no es necesario. Creo que la gente lo va a entender, el turista lo va a entender. El turista no solamente viene a bañarse en una piscina, viene a disfrutar de la playa, a disfrutar del sol, a disfrutar de la comida, a disfrutar de la ciudad, de la provincia, y creo que se puede vender perfectamente y no va a pasar nada. No va a pasar bueno, nada. Bueno, de momento los hoteles sí van a poder utilizar sus piscinas y llenar sus piscinas. Maribí. Bueno, yo no estoy de acuerdo ahí con Rosa, ¿no? Yo creo que para nosotros el tema turístico, nos guste más o nos guste menos, es una industria generadora de empleo. El cerrar una piscina de un hotel, que es, se van a llenar la de los hoteles, puede suponer que un turista diga, pues no voy, me voy a Portugal o me voy a otro lugar, ¿no? Y eso supone que falta, o sea, eso supone directamente afecta a los puestos de trabajo, bueno, al empleo de las personas. Anulaciones de reserva. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Que eso se puede entender. Ahora bien, el tema de las piscinas privadas, de las urbanizaciones privadas y de la, pues es que estamos viviendo una sequía. Entonces, de alguna manera tendremos que sacrificarnos los ciudadanos. Ya he dicho aquí muchas veces también, algunas veces, qué es lo que cada uno de nosotros aporta a nivel individual para ayudar a frenar un poco los efectos de la sequía. ¿Lo estamos haciendo en casa? Pregunto aquí, ¿eh? Sí, no, pero una porque, pregunta que es interesante. Oye, lo decimos claro, mucho fuera, ¿no? Pero y leemos y opinamos, sí, pero ¿y nosotros estamos haciendo algo de manera individual? Porque es que esto es de manera individual. Entonces, el tema de que las urbanizaciones, hombre, entiendo que es, lógicamente se puedan molestar, lógicamente, porque, bueno, es también pues una especie de infraestructura que tiene esa comunidad de propietarios. Bueno, no, no, no olvidemos que las urbanizaciones están llenas de viviendas turísticas, ¿eh? Lo que, entiendo. Que puede bueno, ser no. Bueno, y otras no, Rosa, y otras no, y otras no. No, también hay que pensar que muchas urbanizaciones, por el tamaño de sus piscinas, tienen socorristas. Yo creo que ahí también bueno, se va pues a perder un empleo. Bueno, pues que amplíen los socorristas en las playas, porque si las playas van a estar ahora, más llenas de gente, ¿qué, si socorristas ventaja, no pueden encontrar bueno, en las playas, que ventaja, pueden ser reubicados. ¿Qué ventaja tenemos nosotros con respecto a Jaén? Que tenemos playa. Exacto. Claro, evidentemente. Entonces, si es que habrá otras provincias, que habrá que otras mirar, provincias que no tienen acceso hombre, al mar. Granada, y ahí bueno, que no Granada playa. Tiene costa, pero Jaén, Córdoba. Tú me imaginas, ¿no? Por eso te digo que no se puede mirar. No, pero tampoco. Sí es importante lo que tú has apuntado, es decir, que hay que apostar por un consumo responsable exacto, de agua, porque exacto, es que se despilfarra mucho, agua, mucho agua, sí, y no somos conscientes de que sí, es un bien escaso y preciado. Y ahora, dicho esto, pues yo, como soy defensora número uno de la playa y no de las piscinas, uh-huh, yo iré. Bueno, primero que yo no tengo piscina donde vivo. Sí. Y segundo, que a mí me gusta mucho más el mar. A mí también. Es más sano. Es mi opinión. Y además animo a la gente y a los turistas que vayan a la playa, que no usen las piscinas, que mira, que no podemos, que aprovechen nuestra playa. Oye, yo mi urbanización, Rosa ha estado y yo tengo piscina y el año pasado no fui ni una vez, ¿eh? Yo tampoco, voy, yo puedo pasar playa, años, que a no me gusta, pilla, me sienta no mal. Pues, ya, pero no, los niños chicos, tú ya sabes, la familia con los niños. Bueno, porque sí, te encuentras, sí, la playa, te encuentras que con todos cosas, los vecinos, te encuentras, sí, te pones la cabeza como un bombo y sí, no. Bueno, tenemos que animar a los turistas de que disfruten la de las playas. Oye, vamos a hablar de la dependencia, porque según el Observatorio Estatal de Dependencia, pues tenemos una espera bastante preocupante en cuanto a la tramitación de un expediente dentro de lo que se conoce como la ley de la dependencia, es decir, una persona que necesita pues X servicio, pues desde asistencia en domicilio o una plaza pública en una residencia. Bueno, pues lo que es el tramitar un expediente, el que a una persona le vean su situación, la estudien, le otorguen un grado de dependencia. Bueno, pues según este Observatorio Estatal de Dependencia, se sitúa a la espera en 324 días. Claro, esta es la media nacional. La comunidad que tiene mejor dato, es decir, que la espera es menor, pues Castilla-La Mancha y Castilla y León, que tienen una media pues de en torno a 120 días, creo que era. Ceuta también está bastante bien, pero Andalucía y Canarias pues están con unos datos muy preocupantes, ¿eh? Claro, tengo yo aquí el dato, por ejemplo, de Andalucía, 557 días de espera en Andalucía, y Canarias la que peor, 647 días. O sea, es que un año y medio en Andalucía. Es mucho tiempo para una persona que que está necesitando sí o sí. No, es que muchos se mueren esperando. No, es que aquí tenemos dos problemas. El sí, primero, que dentro, desde que una persona pide ser valorada, bueno, se tramita el expediente sí, de valoración, sí. Hasta que sea valorada y sea aprobada la dependencia,
que puede tardar más de un año y medio en muchos casos, pues puede pasar dos cosas. O que esa persona ya no coincida la valoración que le den con la que solicitó inicialmente, sino que haya empeorado, con sí. lo cual ya el grado de dependencia es mucho mayor, no es el mismo, claro. no es el mismo. Y puede pasar pues que ya, fallezca. Pues desafortunadamente, no pueda cobrar la dependencia. Yo personalmente creo que ese tema, al igual que la violencia machista y al igual que otros temas que hacen, que atraviesan directamente sí. la vida de la gente, hay que ponerlo en el centro y hay que ponerlo, ponernos en serio con el tema de los cuidados. Y Rosa, una cosa, perdón, un inciso, yo creo que este tema es tan vital, tan vital y tan importante que no pueda y que no pueda haber desigualdades territoriales. Exactamente, es que esa ley además fue una ley impulsada por los trabajadores y además impulsada y trabajada por los trabajadores y las trabajadoras sociales, que fue un logro de los trabajadores sociales. Y ahí lo has dicho tú, es una ley que atraviesa la vida de todo el mundo, del que tiene, del que no tiene. Y son este tipo de leyes que generan igualdad. El tema de los cuidados, para mí, debe ser uno de los temas centrales que hay que abordar, esté quien esté gobernando. Antonio. Sí, tengo aquí un dato, que cada 13 minutos muere una persona esperando a ser valorada o atendida para esta cuestión de dependencia. Y la ley de dependencia marca que la resolución de todo el expediente deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 6 meses. Entonces, no es comprensible lo que ocurre en Canarias, lo que ocurre en Andalucía, con 557 días para que te den esa ayuda de dependencia, para que te pongan ese auxiliar de dependencia que pueda atender a esta persona que realmente lo necesita. Es que estamos hablando de personas que realmente lo necesitan para llevar a cabo sus tareas más básicas en la vida cotidiana. A mí me sorprende que los gobiernos autonómicos no den la importancia que tienen a esta cuestión, ¿eh? Porque estamos hablando de personas dependientes, de personas que necesitan esta ayuda. Y en un estado de bienestar esto se debería priorizar. Tú has comentado antes Castilla-La Mancha y Castilla-León. Ahí las cifras son mejores porque tienen menor población. Entonces, comunidades autónomas como Cataluña, como Madrid o como Andalucía, es cierto de que la cuestión es más difícil, medidas políticas. Con menos población tendrán también menos presupuesto. Sí, también tendrán menos presupuesto. Es un tema burocrático, no solamente de presupuesto, que también, pero también es un tema de burocrático en cuanto. Oye, habrá que ver cómo agilizar los trámites para valorar la dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 destinó un plan de choque para incrementar de una manera considerable el presupuesto y la financiación estatal a este sistema de atención a la dependencia, con 600 millones anuales. Vamos a dar la palabra enseguida a Maribí. Yo quería también apuntar otro dato, y es que una plaza en una residencia privada, habitación compartida, ronda los 1.800 euros. ¿Qué pensionista puede permitirse, como bien dice Rosa, como poco, una plaza en una residencia privada, habitación compartida, por 1.800 euros? Yo creo que también se habla de que hay que construir más vivienda pública, por supuesto, pero también residencias públicas. Totalmente. Aquí en Málaga capital solo tenemos la del Palo. Y fíjate que un edificio grande y se ha quedado pequeña. A ver, varias cositas, Diego. En primer lugar, a mí me tocó en Málaga poner en marcha la ley de dependencia. Imaginaros si yo la defiendo, estoy a favor de todos los derechos que en esa ley se contienen. También digo una cosa, yo desde que leí la ley por primera vez, yo sabía que todos los años, iba a faltar dinero. Es decir, eso es un auténtico, como se suele decir, pozo sin fondo, que hay que dotarlo muy bien, económicamente hablando, para que, igual que el ingreso mínimo vital. Esta mañana he estado con una señora que hace, desde que se aprobó, que lo solicitó, todavía no le ha llegado. Es decir, o eso se dota porque genera unas expectativas, bueno, genera unos derechos nuevos. Eso por un lado. En segundo lugar, aquí en Andalucía se va a mitigar ese plazo porque Juanma Moreno ha metido la ley de dependencia, o sea, los plazos de la dependencia, en el decreto nuevo de simplificación administrativa. Con lo cual, ahora ya, en 180 días, tiene que estar dictaminada, valorada la persona y dictaminado el grado. Ya no va a haber esas esperas tan grandes, que es verdad que hay gente que fallece esperando que vayan a valorarlo. Conozco este tema bastante bien y estoy todo el día al teléfono todavía con muchas personas que tienen mi móvil.
porque he estado mucho tiempo en asuntos sociales, y me llaman directamente a mí y me piden ayuda. Entonces, conozco el tema muy bien. Ahora en Andalucía se va a reducir ese plazo a 180 días, que puede parecer todavía grande, sí, pero bueno, de 300 a 180. Es un avance importante. Pues por lo menos tenemos ahí un... Hombre, yo espero verlo, Mariví, la verdad. Sí, francamente, bueno, no. espero que el decreto de simplificación administrativa ya se ha aprobado. Espero que sea así, porque... No, pero hablamos, ya se ha aprobado. Que digo que espero que se ponga en marcha, sí, claro, verlo pronto, porque la verdad es que conozco muchísimos casos de mucha desesperación. Y sobre las residencias, perdón, y ya claro, para aclarar un poco... Sí. Desde hace ya mucho tiempo, ninguna administración pública, llámese, bueno, en este caso tiene la competencia la Junta de Andalucía, también pudiera decir, sí, ¿por qué no los ayuntamientos? El ayuntamiento tenía una residencia de mayores que el Partido Socialista cerró, era municipal. Pero bueno, no quiero ahora aquí echar balones políticos ni nada. Es decir, desde hace ya muchísimo tiempo, ya las administraciones públicas no hacen residencias de mayores, conciertan plazas con las residencias que ya están en marcha. Yo te podría entonces hablar. Cuando te da una plaza, la ley de dependencia te da una plaza de residencia, pues te asigna una plaza concertada con una residencia que ya existe. Ese es el sistema. En ninguna administración de España se hacen ya residencias de mayores, todas son conciertos de plazas. Y a lo mejor habría que pensar, porque en este momento yo sí sé también que por lo menos en Málaga los conciertos están ahora mismo otra vez. Hubo, por desgracia, hubo una etapa, no hace mucho tiempo, donde había plazas en residencia por el COVID. Digo por desgracia porque es que las personas mayores fallecieron. Sí, sí, sí. Pero eso ya se ha vuelto a cubrir por completo. Hombre, yo una pregunta, Mariví. Cuando estamos hablando de residencias concertadas, plazas el importe concertadas. O plazas, sí. Plazas en residencias, sí, privadas, que se llega a ese concierto, ¿por cuánto, cuál es el importe de un anciano que acude a esa residencia en una habitación compartida? Porque si era privada, exclusivamente eran 1.800 euros. Entonces, ¿qué importe? El 80% de su pensión, la que sea, es decir, si una persona tiene una no contributiva, pues el 80% de una no contributiva. Se tienen que quedar con y algo. Y si una persona la máxima, que creo que son en torno a 2.000, sí, la máxima pensión, se quedan con el 80% de la máxima. Siempre el 80%. Y el resto lo pone la administración, lógicamente. Ese es el concierto de la plaza. Lo que pasa, por ejemplo, incluso me viene a mente ahora la hermanita de los pobres, por ejemplo, en Málaga, es que tienen lista de espera. No, la hermanita de los pobres, perdona, es que ese es otro caso concreto. Es una fundación. La hermanita de los pobres, desde aquí la saludo, sí, hace una labor también magnífica. Pero no tienen plaza. Ellas ¿eh? Seleccionan. Sí. Ellas seleccionan a las personas para entrar allí. Allí no hay conciertos con la Junta ni con nada. ¿Pero qué criterio? Sí, son privadas. ¿Hay una mayor vulnerabilidad? No, privadas no. Esta es ¿pero completamente qué criterio utiliza las hermanitas de la población más vulnerable? Exactamente. La más vulnerable, incluso para la más vulnerable no hay plaza. Por ejemplo, yo conocía dos que me encantaban, que la que se cerró, que fuera una que había en la Vega de Antequera, la residencia de la Vega en Antequera, de la Diputación de Málaga, y la residencia de San Carlos en Archidona, que eran residencias públicas competentes. Directamente estaban gestionadas por la Diputación, y la verdad es que es una pena que las pocas residencias públicas que quedaran se cerraran. No, pero ya no se hace. Evidentemente, bueno, hay temas. Sería factible, Mariví, que hubiera un sistema mixto en el que se continúe en la medida de las posibilidades, ¿verdad?, con esa plaza concertada en la privada, pero también que haya residencias públicas. Pero Diego, si hablamos, si justamente hablamos de lo mismo, hablamos de igualdad. No hay nada que genere más igualdad que lo público. ¿Por qué no generar también residencias públicas? Además, que va a generar empleo. Es que va a generar empleo y se va a dar un servicio adecuado, porque además cuando hablamos del tema de la ley de dependencia, hablamos de los cuidados y hablamos de... No, normalmente se pone en el centro y se habla de esa persona dependiente que necesita unos cuidados. Lógicamente es la prioridad. Pero ¿qué pasa con los cuidadores y las cuidadoras? Claro. ¿Qué pasa? Porque de ellos no se habla. Y acaban siendo, de verdad, acaban con problemas gravemente importantes de salud mental,
de agotamiento, de no poder cuidar a la persona querida porque el cuerpo ni la mente le da. El síndrome del cuidador. Exactamente. Tiene problemas musculoesqueléticos. Claro, sí. Entonces, oye, eso hay que abordarlo importante. Porque atraviesa la vida de muchísima gente. Oye, vamos a avanzar porque tenemos más temas y poquito tiempo. No voy a enfocarme que voy a beber agua. La Fiscalía de Madrid denuncia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defraudar presuntamente 350.000 euros a Hacienda. Me imagino que ya incluso habéis visto alguna que otra declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que bueno, que era una simple inspección de Hacienda, cuando realmente no es una inspección simple de Hacienda, sino que aquí está el tema de la Fiscalía. Bueno, pues un asunto que está dando mucho que hablar y está dando muchos titulares, Antonio. Sí, vamos a ver, la Fiscalía interviene porque la agencia tributaria ya le va a pasar la información cuando se defrauda más de 120.000 euros. Y aquí estamos hablando de presuntamente, no, es que Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha reconocido la autoría de tres delitos. Dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades, utilizando un sistema de facturas falsas de empresas pantallas, y también un delito de falsedad documental. Y en concreto, es que los datos cantan, ¿eh? Porque en el 2020 este hombre defraudó 155.000 euros y en el 2021 196.000 euros. Y la declaración del 2021 la hizo en el 2022, en mayo de junio del 2022, cuando ya estaba con Isabel Díaz Ayuso. Y es que ha cometido otro delito de falsedad documental porque engordaba el volumen de facturas falsas para reducir los beneficios. Entonces, esto le ha llamado muchísimo la atención a la agencia tributaria, porque en el año 2021 llegó a facturar en ventas 2.300.000 euros y solo declaró de beneficio 8.000. Claro, ya han empezado a investigar las empresas de Alberto González, de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente, y se ha descubierto el pastel. Es más, el propio interesado ya ha reconocido la autoría. Ahora intentan una cortina de humo diciendo que se han filtrado los datos. Está mal que la agencia tributaria pueda filtrar datos de contribuyentes, pero aquí hay delitos que se han cometido. Y estamos hablando ya de la misma persona, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que siempre carga las tintas contra el resto de partidos políticos. Porque ella no ha cometido ningún... Porque ella no es... No, digo... Digo la pareja. Ah, no, es que acaba de decir Ayuso. No. Cuidado. Digo el entorno. Que le tiene una gana Ayuso, que no vea, hijo mío. ¿El hermano qué, perdón? Nada. No, que tengo sesión, no, pero vamos a ver. Obsesionado. Un día te la voy a presentar. No. Obsesionado no. Es que el hermano, ya, la fiscalía, ya sé lo que me vas a decir, Mariví, que la fiscalía archivó el caso de Tomás Ayuso. Es verdad. Pero también se enriqueció con la venta de mascarillas. La pareja, igual. Bueno, el caso Coldo, lo mismo. Aquí estamos hablando de una serie de pájaros que se enriquecieron en la época más dura de la pandemia, cuando morían en España, en nuestro país, más de 1.000 personas diarias, y ellos con pingües beneficios, con esta intermediación y con estos corretajes para vender mascarillas. Es que esto es muy fuerte. Cuando la Comunidad de Madrid, la gestión de la pandemia fue desastrosa, porque recientemente se ha publicado que murieron en los primeros meses, cuando estábamos confinados, 7.000 ancianos a los que no se permitió ir a IFEMA. Si tenías un hospital privado, porque tenías un seguro médico privado, sí. Si no, estabas recluido en la residencia y las residencias no se medicalizaron. Esta es la gestión que llevó a cabo Isabel Díaz Ayuso mientras su pareja se estaba enriqueciendo. Bueno, damos la palabra a Rosa y a Mariví. Fijaros, un apunte solo. Yo creo que, independientemente de quién sea, yo creo que al responsable político tampoco se le puede hacer responsable de lo que un familiar o una pareja haga, esté bien o no esté bien. Yo creo que quizá la torpeza aquí de Díaz Ayuso, que quizá tendría que haberse desvinculado y no decir es una simple inspección de Hacienda, minimizar. Ella no es responsable y yo creo que no se le debe hacer responsable. Ahora, ha cometido una gran torpeza porque al final lo que está echando leña a tu enemigo, chiquilla, no digas que es una simple inspección de Hacienda porque no es una simple inspección de Hacienda. El asesor que lleva todas las cuestiones de imagen, Miguel Ángel Rodríguez, ha llamado al medio, al diario.es, que destapó el asunto, a la periodista, le ha dicho, te vas a enterar que vamos a cerrar tu medio. Eso ha sido Miguel Ángel Rodríguez, que ha salido hoy publicado en las noticias y en muchos medios de comunicación. Bueno, es que es muy fuerte. Rosa. Hombre, Ayuso, la señora Ayuso, lo que está claro es que hasta que no se demuestre lo contrario, ella no es responsable de los defalcos que haga la pareja y los defalcos que haga el hermano.
Lo que está claro es que tenemos malas junteras, porque eso estaremos de acuerdo que tenemos malas junteras. Pero quizá a lo mejor con no decir, con no minimizar. No minimizar, es que cállate, si claro. Cállate, ni minimizar ni maximizar, es que te tienes que callar. Yo lo que ahora digo, ¿dónde están esos asesores, Maribí? Es que yo creo que la señora Ayuso, como te digo, no quiero buscar un adjetivo que no parezca grosero, pero... Creo que es demasiado impulsiva. Es demasiado impulsiva a la hora de hablar y de comunicar ciertas cuestiones. Puede ser. Con respecto a este tema en concreto, pues le diría, oye chica, cállate, claro. No seas tan impulsiva. No tiene que ver con la comunidad de Madrid. Elige tu juntera, porque lo que está claro es que te van a hundir, aunque a ella no le hace falta, porque si de algo hay que hablar de la señora Ayuso, y ya la comentaba Antonio, es de la gestión que hizo. Sobre con el tema de la residencia en el COVID. Eso, ahí está la cosa con la señora Ayuso. Ahora, con este tema, pues yo sigo pensando lo mismo. Cállate, es una señora pues demasiado impulsiva a la hora de hablar. Bueno, yo lo que digo es que el que haya cometido delitos que lo pague, así de claro. Ella no ha cometido ningún delito, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sus junteras... Hombre, cada uno elige con quién estar, pero eso está claro. Si ella el otro día, porque la conozco, Isabel, salió diciendo eso, es porque su pareja le diría, oye, a lo mejor no le contó tampoco toda la... Oye, puede ser también. Ojo, que yo he vivido ahí, sí. Que he vivido algunas cosas que no puedo... Sí. Que he vivido algunas cosas a veces que tú dices, y los asesores, Maribí, si tú te sientas con tu pareja y te dice, oye, mira, que esto pasó en tal fecha, que yo he pagado ya los impuestos, que yo... Y no... Y van saliendo cosas, que además esto es en cuestión de horas, igual que cuando, Antonio, no te lo tome a mal, pero... ¿Lo de Begoña me vas a decir? No, que va. Porque es que ya la Comisión de Conflicto de Intereses ha dicho que Begoña no tenía ningún puesto de responsabilidad en esa aerolínea. Es como si yo extendiera a toda la UGT el fraude de la ex empleada de UGT de Madrid que se llevó 4 millones de euros en cheques falsos, ¿no? Antonio me diría, oye, no seas injusta, yo soy de la UGT, esta chica, la fiscalía la denuncia. Claro, y yo soy honrado, yo te conozco a ti personalmente por eso. Y sé que tú eres honrada y que no has tenido que ver nada con la trama pública, la trama lezo, la trama Gürtel. Al revés, yo no tengo nada que ver con eso ni porque te conozco, te conozco desde hace Dicho esto, insisto, también estoy leyendo comentarios que tela en las redes sociales, también con tintes machistas contra Isabel. Ojito, porque al final nos sale, ¿no? Le sale al final, venga, esa es que ella, como es una mujer, vamos a muerte. No. Es su pareja. Su pareja que haga lo que tenga que hacer, y si ha cometido delitos, que lo pague. Pero ella está gestionando una comunidad autónoma y ella no ha cometido ningún delito. Bueno, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Manuel. Manuel, bienvenido. Brevemente, cuéntanos. Vamos a ver. Estoy escuchando lo malísima que es la señora Ayuso. No. Sí, ahí la están poniendo de revés. Pero vamos a lo que vamos. ¿Qué casualidad que eso ha sido cuando ha salido el tema de lo que han estado trincando el señor Coldo y Company? El caso Coldo. Sí, ya. Que no saben nada. No sabían nada, nadie sabía nada. Y ahí nos han llevado 350.000 euros, ¿eh? Ahí se han llevado millones. De todos los españoles que nos cobraban las mascarillas a 10 euros, ¿eh? Por la cara. Y ahora ha salido todo, mira qué casualidad. Cuando ya no tienen otra cosa, sacan lo del hermano, lo del primo. Bueno, y menos mal que no han sacado de uno que pasó por la puerta de la casa de ella. Hombre, un poquito de realidad. ¿Qué pasa? Todavía no lo escucho ni una vez a ninguno de los que hay ahí. Habla del caso Coldo. Coldo y Company, que se han llevado millones, no 300, sino millones de euros de todos nosotros. Manuel, ese programa no lo vería. Manuel, perdóname que te interrumpa, que ese programa no lo verías, pero justo la tertulia de antes del Festival de Cine hablamos del caso Coldo. Que no lo he visto. Ya está, hablamos. No lo he visto, estoy hablando de lo que estoy viendo ahora. Claro. Que yo lo otro no lo he visto. Y simplemente me llama la atención lo fuerte que está y que no dicen nada del otro. Un momento, yo puedo comentarle un tema, Manuel. Manuel, mira, Maribí quiere decirte una cosa, Manuel. Que estaba metida por detrás, ¿eh? No me escucha.
Manuel, escucha a Maribí, que quiere decirte una cosa. Manuel, que sepas que yo no he querido decirlo del caso Koldo para que no me diga Antonio. Esto y tú más. El y tú más, el y tú más. No, como no venía el caso Koldo, no le he mencionado. Manuel, y es que son todo igual. Manuel, mira, que Maribí. Yo he mencionado. Manuel, ¿me oyes? Sí. Que he mencionado también el caso Koldo. Uno, he dicho que en la época más dura de la pandemia, perdona, aquí había muchos pájaros y he utilizado la palabra pájaro que hacía negocios aprovechándose de esa situación. Y he mencionado también el caso Koldo. Perdona, es decir, vez. Todo el que incurra en ese tipo de comportamientos. Dilo otra vez, que quiero escucharlo. Sí, ¿quieres que te lo diga? Lo he mencionado, dilo, no sé si no te has percatado, Manuel. Es decir, si Koldo se ha dedicado a cometer delitos y encima con el agravante, para mí el agravante moral de la situación de pandemia tan dramática que estaba viviendo este país, oye, que el peso de la justicia caiga sobre él. Y sobre Alberto González y sobre todo aquel... Perdón. Nada. Bueno, Manuel, un abrazo, gracias por participar. Gracias, Manuel. Pero que sepa que lo has dicho una vez. Ya. Y porque estás equivocado. Manuel, no me he equivocado. Bueno, no estamos hablando del caso Koldo. Manuel, estamos hablando del caso de la pareja de Díaz Ayuso. Maribí. A mí sí me ha faltado decir, que lo tengo que decir, para que nos escuche Manuel y todas las personas que nos estén viendo, que sí me parece muy llamativo. Hombre, y me parece que genera mucha indefensión en los ciudadanos, de que se filtren datos de ciudadanos a los medios de comunicación, datos que están protegidos por ley. Eso lo ha hecho, al parecer, la señora Montero, y sí ha aparecido una cortina de humo para tapar el caso Koldo. Y los ciudadanos se dan cuenta. Disculpadme porque tenemos que terminar aquí, pero sí os voy a pedir... Nada, no sé si esto es para nota, para sobresaliente, ¿eh? Muy breve, un apunte cada uno sobre el aniversario, el triste aniversario de ese 20 años del 11M. La semana pasada pues se conmemoraba esa auténtica tragedia, ese acto terrorista, y después de 20 años pues tuvimos que asistir a dos actos distintos. Increíble. Esto es algo que parece que no se termina de superar. Al final hablamos de dolor humano, de injusticia humana, y que no seamos capaces de un único acto que sea oficial y que sea un único acto para rendir homenaje a esas víctimas, a mí me parece, desde luego, como sociedad, para hacernos mirar. Pues sí, la verdad es que es una pena, ya lo comenté la semana pasada cuando sucedió, que no estemos unidos frente a eso, está clarísimo. Que se quieran reabrir antiguos debates, antiguas heridas, que ya tendríamos que haber... que estar sanadas, sí, y que al acto principal que organiza el presidente del gobierno, el gobierno de España, donde van los reyes, no estén las víctimas. Tremendo, ¿no? Y que no se invite a los portavoces de la oposición, ¿por qué? No se invita al poder, o sea, a la representación política del Congreso de los Diputados. Esa que concordia es, creo que tenemos un presidente del gobierno anticoncordia, así lo digo, y en casos como este se demuestra claramente que le gusta la división, que él se hace grande en la división, y usar a las víctimas de un atentado tan fuerte como el que vivimos en nuestro país para dividir la sociedad me parece muy feo, ¿no? Bueno, brevemente, tenemos imágenes de ambos actos. Sí, yo creo que no hay que tener miedo a debatir, no hay que tener miedo a abrir el melón. Evidentemente, con la edad que tenemos los que estamos aquí, creo que es la tragedia mayor que hemos vivido, nuestra generación directamente, a la tragedia mayor que nos hemos enfrentado. No podemos pedir de un día para otro que se cierren esas heridas, porque hay muchas cosas todavía que aclarar, y esa la tenemos que asumir, y tenemos que ser valientes para abrir ese debate, como hay que abrir los debates, para seguir pidiendo responsabilidades de lo que pasó ese 11 de marzo, porque fueron 191 personas las que perdieron la vida y muchas tantas que vivieron el atentado directamente y que hoy todavía están sufriendo. Esas heridas no se han cerrado. Así que del mismo modo que hablamos, cuando hablamos de la memoria histórica, que hay cosas que no podemos cerrar de cualquier manera, esta tragedia tampoco se ha cerrado. Estamos viendo, pues, no hay que tener miedo a abrir el debate y a poner las cosas en lo alto. Hemos querido recuperar portadas de esos trágicos días, y tenemos también imágenes de esos dos actos que hemos mencionado,
Sí, 192 muertos y 1.400 heridos. Y 1.400 heridos. Y tenemos también imágenes de esos dos actos que se celebraron en Madrid y que, evidentemente, como decía Mariby, parece mentira que 20 años después pues tengamos que celebrar dos actos conmemorativos. Como dice la canción Diego, 20 años no es nada y hay todavía muchas heridas que curar y hay que seguir, hay que abrir el debate de nuevo y ver qué ha pero pasado. Porque eso es, pero señal, es un retrato de, claro, de cómo somos como país. ¿Eh? No, y que no se ha tratado, las heridas siguen ahí. Yo recuerdo ese día y creo que en la memoria de todos los españoles siempre va a estar presente. Y tú lo has apuntado, 192 muertos y 1.400 heridos. Vamos a ver, los responsables fue un grupo yihadista que actuó con una crueldad y con una hazaña impresionante poniendo bombas en horas punta cuando cogían muchos ciudadanos en Madrid esos trenes de cercanía. Y desde luego yo no voy a responsabilizar al gobierno que estaba en ese momento del que pone las bombas. Lo que sí hay que responsabilizar a ese gobierno es que mintió a la ciudadanía atribuyéndole la autoría de ese vil atentado a la banda terrorista ETA cuando ya había indicios de que era una banda yihadista, una organización yihadista. Y tú has hablaba de la concordia. La Fundación FAES, con el comunicado que ha sacado Mariby, la Fundación de José María Aznar, ¿te parece que con eso propicia la concordia? Pues yo creo que no. ¿Eh? Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque es que no tenemos tiempo para más debate. Siempre me deja Antonio ahí con la pregunta, bueno. La ya pregunta se la retórica, ¿no? Se lo devolveré. Apúntatelo para la próxima. Se lo devolveré. Mariby Romero, Rosa Galindo, Antonio González, muchas gracias a los tres. Gracias a ti siempre. Nos vamos a ir a publicidad y regresamos enseguida para hablar de una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que se está haciendo en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, clases para defensa personal para mujeres impartidas por policías locales del municipio. Vamos a hablar de este tema enseguida. Publicidad y regresamos rápidamente. Continuamos en Málaga TV, en el magazine de PTV, y en los últimos minutos del programa de hoy vamos a hablar de una iniciativa que, fijaros, quizá ahora ha salido últimamente en los medios de comunicación, pero esto es algo que el municipio de Rincón de la Victoria viene realizando desde el año 2016. Unas clases, unos talleres de defensa personal enfocado a mujeres, impartido además por policías locales de la localidad, del municipio. Bueno, vamos a saludar a la concejala responsable del área de derechos sociales, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Francisco es policía local. Francisco Bravo, más conocido por Queco. Queco, efectivamente. En el municipio. Buenas tardes, Queco. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Y gracias. Elena, en representación de esas mujeres que han asistido a un curso que hace poquito que ha terminado, ¿no, Elena? Sí, hola, encantada. Buenas tardes. Bueno, Olga, esto es una iniciativa, quizás sea ahí de los primeros municipios, hay que remontarse a 2016. Correcto. Que tuvisteis esa sensibilidad de decir, oye, mira, esto puede ser un taller muy útil. Y si tenemos estos policías locales dispuestos a dar estos talleres, ¿por qué no vamos a hacerlo, no? Sí, eso, pues sí, empezó así en el 2016, como ha comentado anteriormente Queco. Estuvieron durante varios años impartiendo esos tipos de talleres y este año que he comenzado yo como concejala hace unos meses escasos, sí. Pues como hay muy buena comunicación entre la Concejalía de Seguridad y la de Bienestar Social y, por supuesto, los compañeros que son los que imparten y se ofrecieron, pues decidimos desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y encabezado por Francis Salado que se siguiera impartiendo estos talleres y, por supuesto, apostando por las mujeres y por la seguridad de ellas. ¿Y qué costo fue una iniciativa que desde la policía local se lo planteáis al Ayuntamiento, al consistorio? Sí, bueno, en definitiva fue una... Hablando coloquialmente, bueno, pues sale el... Y llegamos a la conclusión de, bueno, vamos a plantear un proyecto al servicio al bienestar social. Se planteó, la concejala que había en aquel momento dio el visto bueno, le parece muy buena idea. Y bueno, y desde entonces venimos intentando ayudar a la mujer y empoderándola dentro de lo que se puede. Claro, ahora que se habla de la necesidad del empoderamiento de la mujer, ¿no? Algo que está muy presente ese término. Bueno, sí. Pues una
yo creo que para muestra un botón, ¿no? El tema de defensa personal. Tú además creo que ya tenías cierta relación con el tema de la asistencia a víctimas de violencia de género, ¿no? Sí, yo cuando todo ello comenzó estaba en un grupo de investigación y escolta y entonces llevamos el seguimiento de víctimas de violencia de género de bajo riesgo, riesgo leve. Uh-huh. Entonces, bueno, estábamos muy sensibilizados con ello y surgió la idea y arrancamos y la verdad que tuvo muy buena aceptación. Elena, ¿tú cómo te enteras de este curso? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué balance hace? A ver. Pues yo me entero porque hay un cartel sobre, o sea, la semana de la violencia del Día de la Mujer, hacen cosas, talleres y actividades y clases y cursos, ¿no? Como este, para la violencia de género. Y me lo mandó mi padre, hablando en una conversación en casa con mis amigas y tal, él nos lo mandó y nos dijo, oye, pues ha salido tal curso, apuntaros. Y pues fuimos a apuntarnos y nada, ha sido cortito, la verdad, son 4 días de curso que se hacen cortos porque es muy interesante el hecho de aprender para sentirnos más seguras y más protegidas, ¿no? Y pienso que debería ser un pelín más largo y que debería ofrecerse para más variedad y para más gente y para más edades, ¿no? Y es muy importante para las mujeres eso, para sentirnos seguras y protegidas por la calle, ¿no? Claro, bueno, creo que se va a continuar apostando por esta iniciativa, pero de hecho incluso con un nivel avanzado, ¿no, Olga? Sí, con un nivel avanzado, puesto la demanda existe y la participación existe. Ellas, por lo que nos transmiten, están muy contentas y esa necesidad, esa seguridad que le transmite, la autoestima y todo lo que le aportan. Y además también estamos valorando, aparte de adolescentes, que también nos lo están demandando esas madres. Así que, ¿porque estos talleres tenían un rango de edad para apuntarse? O No, ninguna. Ajá. Ni condición física, ni aquí víctima de violencia de género puede ser cualquiera. Claro. Es más, yo, ¿cómo voy vestida? Digo, me da igual. Lo único que tiene que estar es descalza o con calcetines. Lo demás, como si vas con, me da igual. Porque en la calle o donde sea, igual no vas a estar en ropa de deporte. Sí. Entonces, Es que con los dos policías que habéis impartido el curso tenéis además bastante, vamos a decir, recorrido dentro de las artes marciales, ¿no? Sí, llevamos unos 30 años haciendo artes marciales. Ajá, sobre todo Con lo cual entiendo que estos talleres también están muy enfocados en defensa personal para mujeres, pero basándose también en el tema de las artes marciales. Sí, por supuesto. Ajá. Sí es cierto que lo hacemos, a ver, en el taller de defensa personal femenina tratamos de aportarle a la usuaria o a las víctimas, porque en algunas ocasiones son víctimas de violencia de género, que se palpa enseguida. Sí. El curso empieza 2 horas, al siguiente día, bueno, pues ya la dinámica cambia un poco, yo me pongo un poco más agresivo, ya doy golpes, ya grito. Entonces ahí sí que se palpa quién ha sido víctima, porque enseguida se arrincona, se hace chiquitita, se le saltan las lágrimas. Uh-huh. Pero bueno, cuando terminamos el curso sale empoderada, la autoestima por las nubes y se encuentra más segura y bueno, y eso como servidor público pues me enorgullece, ¿no? A mí me parece una iniciativa de verdad fantástica, ¿eh? Y sí, ojalá que eso, que continúe por mucho tiempo, porque es que es una herramienta que seguramente ponéis caso práctico, o sea, pues situaciones en las que a lo mejor la víctima es abordada de tal manera, de tal otra. Con lo cual, bueno, pues al final eso es un aprendizaje que ojalá que no tengáis que poner en práctica, pero ojalá. Está muy bien el tener esa herramienta, ¿no es así, Elena? Hombre, nosotros nos sentimos, yo desde mi punto de vista y hablando supongo que por todas mis compañeras, nos sentimos mucho más seguras ahora tras haber hecho este curso, de no saber nada a saber cómo salvaguardarnos a nosotras mismas y cómo poder defendernos ante una situación de ataque o una situación violenta de la calle, que puede ser una cosa cotidiana. Uh-huh. Eso, nos sentimos como mucho más seguras y confiadas con nosotras mismas y con nuestro potencial, ¿no? Claro. Fijaros que, bueno, estoy viendo las imágenes, esto se imparte en el pabellón deportivo Rubén Ruzafa, ¿verdad? Sí. Además, taller gratuito totalmente, ¿verdad, Olga? Totalmente gratuito. Ajá. ¿Y hay fecha ya para el nuevo taller? No, tenemos que cerrar turno y disponibilidad también de los compañeros. Sí, pero cuando esté la usuaria, los policías están dispuestos. Sí, sí. Y la idea es que es hacer un taller avanzado para las que ya hayan asistido al taller anterior y quizá un taller de iniciación para nuevas alunas. Sí, o lo que estábamos justo valorando, estábamos hablando antes. Hacer, digamos, como dos talleres paralelamente, ¿no? Uno de iniciación y otro para
lo que pedía Elena, ¿no? Claro. Más, sí. Incluso en dos turnos, el de mañana y el de tarde, porque pues, la disponibilidad por las tardes sí, se podrían apuntar más adolescentes y por la mañana pues esas madres que tienen a los pequeños en los colegios, pues se le va a ser más fácil de poder acceder a este tipo de talleres. Pues fíjate, yo quería también añadir algo. Yo como vecino de Rincón de la Victoria, bueno, yo sí quiero decir que la policía local de Rincón de la Victoria me parece que es fantástica. Además, hace poquito tiempo, por desgracia, a mi madre le pasó algo y tuvimos que acudir a la comisaría y, bueno, que fue que le robaron, vamos. Y la verdad que la manera en que la atendisteis y todo, sois un personal estupendo, la verdad. Estamos para ello. Y que la policía local de Rincón, de Málaga, de cualquier municipio, no solo multa, también está para muchas otras cosas que a veces multar es necesario para que aprendan. Lamentablemente es lo que se ve. Siempre la. Pero luego hacéis una labor también en otras parcelas que desde luego, y chapó por la policía de Rincón, que soy fantástico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por venir al programa. Y oye, cuando tengáis fecha de nuevos cursos de defensa personal para mujeres, lo diremos aquí en el programa, ¿vale? Muy bien. Si me permite una cosa breve, aquellas que quieran apuntarse, que no piensen que vamos a hacer técnicas difíciles, complicadas, para nada. Nosotros hacemos técnicas para que salgan de forma instintiva. Quiero decir, la mano para que no quiero que digan la mano para la derecha, para la izquierda, como me dijo Keiko que era, le queramos más inseguridad. Vale. Son técnicas que salen de forma instintiva. No tenemos que hacer otra cosa, intentar salvaguardar la integridad física, gritar, chillar, socorro, auxilio y ya está, que no se queden bloqueadas y se hagan chiquititas en un rincón, todo no buscamos contrario. Otra cosa. Ya en el nivel 2 meteremos algo más para que bueno, aquello le cojan ella un poquito más de gracia al asunto, pero al principio es muy, vamos, fácil, no hay que hacer nada raro. Pues Elena, Francisco Bravo, Keiko, Olga gracias. Cervantes, muchas gracias. Muchísimas a los gracias. Tres. Gracias. Y estaremos atentos a esos nuevos talleres cuando lo vayáis a impartir. De todas formas, me imagino que en la propia página web del Ayuntamiento sí, mantenemos y en informado redes sociales. A los vecinos del municipio. Perfecto. Muchas gracias. Nos marchamos ya y le hacemos una recomendación para los que tenéis los canales de PTV y también los que disponéis de nuestra plataforma de televisión ZapiTV. Canal Hollywood emite pues, durante la Semana Santa el ciclo de películas Santas Vacaciones del 22 al 31 de marzo. Ahí podéis ver en este promo todas las películas que va a emitir este canal, Canal Hollywood. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Si el trabajo se te ha complicado, el colegio se hace pesado y en casa cada vez hay más líos, y estás pensando lo mismo que nosotros. Santas Vacaciones. Tienes 10 días para hacer lo que más te gusta. Ver el cine más divertido. Pasa tus mejores vacaciones con Canal Hollywood. Santas Vacaciones. Del 22 al 31 de marzo. En Canal Hollywood.